nosotros Marcelo Fernández, Ángel Maidana. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Ángel. Hola, Marcelo. Gusto de saludarlo. Un gustazo. Llamábamos para referirnos un poco sobre el tema. Hoy salió en uno de los diarios, ¿verdad? Chicholina reaparece a sus 57 años en España. Lanza su libro este mes y reapareció en un salón de sexo, Manuel. Mira, un símbolo de la década del 80. Fue diputada por ese entonces por el Partido Verde. Y se presentó aquí a Paraguay haciendo un show en el cual tuve la oportunidad de ser traductor e intérprete. Y finalmente fue la primera vez que se hizo un show de ese, con esa característica. Manuel, Ángel te saluda, Ángel Maidana. Sí. Estuvo Chicholina en Paraguay, vos sabés que no sabía yo esa. ¿Nos podés comentar más así detalladamente? Pero la puta que te parió, ¿te estoy comentando, Nico? Ya sé, pero me sorprendé, así me dejás sin habla. Bueno, y pregunten, ¿qué quieren saber? Le digo, ¿y dónde estuvo? ¿Vino acá? ¿Vos le hablaste? ¿Tuvieron así un encuentro? Estuvo en Buenos Aires en la época de Alfonsín, cuando Rodríguez estuvo como presidente aquí en Paraguay, fue allá en el 89. El show que se presentó fue en el Salón Teatro del Hotel Excelsior. Y bueno, ella no hablaba ni una palabra en castellano y yo tenía que traducir lo que ella decía en el escenario. Se presentó desnuda, completamente desnuda, que hasta la fecha yo no creo que haya habido otro show de esa naturaleza. Y bueno, la gente, recuerdo que pagó $80 la entrada para poder asistir a ese espectáculo. Estaba ahí en el salón la gente de traje oscuro, de smoking, una noche de gala. Y ella se presentaba desnuda con una coronita de rosas en la cabeza y hacía algunos chistes, bailaba, cantaba en pelota, ella caminando con puta oronda por la vereda. Y entonces al final, al final terminó ahí. Tenés mucha historia, eso no lo no sabía, ¿no? Eso es viejo. No, necesitamos, se nos paró ya acá Manuel Garama. Bueno, gracias Manuel, gracias. Justo, Manuel Bernárdez era recordando la anécdota cuando Chicholina vino, ¿viste? Vino por la huella, había sido, ¿eh? Sí, claro, pues, y él trabajaba para la puta que lo parió, me dijo, no te he hecho palo. Ya le pusiste nervioso ya a Manuel Bernárdez, ¿sabes que te va a mandar la puta al aire? A la gran puta. Sí, no tenés, porque Manuel Bernárdez siempre. Claro, es único, él es verdadero transgresor. Sí. Claro, pues no tiene pelo en la lengua y te dice las cosas, ¿viste?